mitad de camino entre las localidades extremeñas de Olivenza y Jerez de los Caballeros, al lejano abrigo de las sierras de las Puercas y la Cobana, se abre el ancho ámbito que ocupan las dehesas favorecidas por la ribera de Táliga, sobre las que se dibuja el moteado caprichoso del ganado vacuno que se ha reunido en esta parte del área municipal del pueblo de Alconchel. El antiguo señorío de Alconchel, con su fortaleza enhiesta y arrogante, izada sobre el cerro de Miraflores, y su recinto religioso, de fachada inmaculada, tiene larga tradición ganadera. Por eso nos detenemos ante la cancela de una finca en la que se hierran las reses con la silueta de una vieja bomba de artillería, capricho castrense de una de las familias más populares del campo bravo extremeño. Estamos en los dominios de La Brevera, el enclave ganadero de Luis Albarrán. En La Brevera, las llanadas imperan sobre la arboleda. Sus amplios espacios están limitados por la geometría lineal de los vallados de piedra, formando compartimentos de gran superficie, comunicados entre sí por porteras, hasta los que se van trasvasando los ganados conforme lo aconsejen las cotidianas operaciones de campo, realizadas por el personal especializado. Tras la estela que deja la tropa de vacas y becerros a prudente distancia de los cornúpetas, vienen los hombres de a caballo. Finalizado el traslado de las reses, uno de los jinetes se distancia de la comitiva. Es el propietario de la ganadería. Hola, muy buenas. Soy Luis Albarrán, estamos en la finca La Brevera. Vamos a ver por aquí toda la ganadería y espero que echemos un buen día de campo viendo todo esto. Luis Albarrán se va en busca de una partida de añojos de la que se ha escindido este sexteto de machos, proyecto de toros a largo plazo, que bien podrían ir reseñándose para formar una corrida del futuro. La pequeña cuadrilla se afana por integrarse en la gran manada de jóvenes animales que galopa hacia las encinas, de cuyas ramas penden bellotas verderonas, es decir, en fase de maduración, un fruto por hacer. Por hacer están también estos simpáticos becerrillos, aspirantes a dar laureles a su divisa y que ya reflejan una expresión de bravura en su mirada. Entre el pasto natural que aflora del fértil suelo y los retazos de espinos y retameras, se mueven los añojos por los distintos ámbitos de La Brevera, donde el toro bravo comparte territorio con otras especies de la fauna natural y, sobre todo, con otros ganados propios de la zona. Esta finca tiene aproximadamente unas 1000 hectáreas en las que conviven tanto ganado bravo como vacas mansas, cochinos, incluso algunas ovejas. Esta finca está situada en el término municipal de Alconchel. Es una zona que tiene un buen monte, monte alto, monte bajo, sobre todo un encinar muy bueno para el engorde de los cochinos en la época de montanera. La publiometría es un poco escasa. Es una tierra muy buena, muy abundante, pues en gramíneas, donde hay mucho carretón, donde hay mucho trébol, pero quizás la pluviometría es un poco escasa, pero los años que llueve, sobre todo en los otoños, que coge la tierra cálida y caliente, pues es una maravilla estar aquí. El vaquero se emplea en la custodia y control del ganado menudo que se mueve entre las vacas de vientre residentes en La Brevera. El resto de las posibles madres, hasta completar 2 centenares, se ubican también en las fincas linderas de Montoito y La Esparragosa. Sin embargo, las hembras seleccionadas para formar este grupo, bien que erradas con su anagrama de bravo, cumplen otra función bien distinta. Podéis ver el tema este de los bueyes que tenemos aquí en casa para mover el ganado, pues son unos bueyes un tanto peculiares. Son unos bueyes que, bueno, los tenemos descampanellados ahora concretamente porque la costumbre en casa es cuando acaban los últimos encierros de la temporada, pues quitarle los campanillos y tenerlos sin los campanillos hasta,
ya cuando empieza la primavera, los primeros tentaderos, los primeros embarques, pues entonces el momento de cuando nace la primavera, pues un poco encampanillarlo y tenerlos ya preparados para los encierros y esto, ¿no? Los bueyes son también, no son los bueyes típicos, los bueyes estos berrendos clásicos que puede haber en cualquier ganadería, ¿no? Son bueyes que son vacas bravas, algunas son cruzadas, son un poco media sangres, ¿no? Digamos, porque son unos bueyes más ligeros, ¿no? El buey berrendo clásico aquí en casa era muy pesado, y entonces para pasear los toros, para las faenas que eran muy largas, pues resultaban lentos. Entonces hemos optado por ese tipo de buey concreto, que a lo mejor un poco no es el más típico, ¿no?, en las ganaderías, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser meter las novillas que se tentaron el año pasado. Hay unas cuantas que las dejamos, al quitar los sementales, las dejamos metidas con un semental concretamente que queríamos tener separado del resto. Y entonces, bueno, pues esas vacas han parido un poco, se han adelantado un poco, ¿no?, a la paridera. Y vamos a ver si los encrotalamos, pues ya son un poquito grandes ya para cogerlos, ¿no? Y entonces vamos a meterlos en los corrales a ver si le ponemos los crotales. La tropa de novillas indocumentadas en compañía de becerros de ambos sexos penetra en la corraleta. Una marea de incipientes cornamentas se aprieta entre pieles y polvo. El ganadero colabora en las tareas de aislamiento de los animales por el tradicional sistema del abatimiento de hojas de puertas, operación que habrá de realizarse con gran sutileza. Una vez separados los animales objetos de la crotalización, esta se realiza sin mayores complicaciones. Acabada la tarea, las vacas cabestro vuelven al campo. Forman una compacta brigada desertora de sus deberes biológicos, pero muy útiles en las faenas de recogida y traslado de sus hermanos de sangre brava. A la hora estipulada de cada mañana, un vaquero se adentra hasta el lugar en el que se encuentran los sementales. De trecho en trecho va derramando porciones de pienso, dejando un rastro apetitoso sobre el pasto. Los toros olfatean la comida y avanzan pesadamente hacia el mantel verde de su cerrado, donde el alimento concentrado se haya mezclado con la hierba que crece entre las encinas. Lo importante es que los animales se habitúen a la combinación de texturas. El pienso es más goloso, pero la hierba es imprescindible. 11 sementales tiene la ganadería de Luis Albarrán, todos ellos en el clásico tipo murubeño, bajos de agujas, amplios de badana y cornamenta breve y proporcionada. Ateniéndonos a su estado actual, la ganadería se crea con la compra que le hace Félix Cameno a los hermanos Carlos y Antonio Urquijo de Federico en abril del año 1959. Fueron 50 vacas, la mayoría paridas, y un semental, de nombre Primitivo, con las que ingresó en el grupo de ganaderos de Lidia, desechando las reses oriundas de la vieja ganadería del torero aragonés Villita, adquirida también por Cameno, para tomar su hierro y cumplir los trámites reglamentarios. Llegan, pues, los legítimos murubes de Urquijo a las tierras oliventinas de la finca La Cristina, de la mano de un potentado ingeniero industrial, Félix Cameno y Gutiérrez de la Higuera, gran aficionado, amigo personal que fuera de Manolete y no muy perseverante en la cría de ganado bravo. Tan es así que 8 años más tarde Cameno le vende gran parte de la ganadería a Luis Albarrán González, trasladando este las reses a sus fincas de Alconchel y reforzando enseguida la línea murube con un lote de heralas y un semental adquiridos a los Urquijo de Federico. De aquellas reses murubeñas proceden estos machos de simiente, 2 de ellos recientemente indultados por su excepcional pelea en el ruedo. Son la gran apuesta de Luis Albarrán para consolidar el futuro de su ganadería. Estamos aquí en el cerrado de los sementales. La ganadería tiene concretamente 11. Aquí solamente puede vivir 10, ¿no?, porque hay otro semental que no está ahora mismo aquí.
Los sementales, pues veremos que la morfología que tienen, pues intentamos que sea muy típica del encaste murube, ¿no? Tendemos mucho a cuidar el pitón blanco, ¿no? Que yo creo que es muy importante porque vemos que sale más dulce y mejor lo que tiene el pitón blanco que el pitón negro, ¿no? También se da un tipo de pitón aquí, que es el pitón que le llamamos nosotros acaramelado, ¿no? Que es un tono que no es blanquecino, pero tampoco es negro. Las colas, pues como veréis, son largas. Es un toro muy corpulento, muy rematado, muy largo, porque quizás un pelín alto, ¿no? Porque este encaste lo tiene esa característica de que es un toro pues alto y doble. Concretamente tenemos aquí dos sementales que han sido indultados, ¿no? Este año se indultó el número 30, el tamburrero, que lo indultó Finito de Córdoba en la plaza de Santi Esteban del Puerto, que es un pueblo de la provincia de Jaén. Y este toro, pues este año vamos a hacer un pequeño lote de vaca, porque tiene una reata buena. Viene y el toro además pues nos gustó y vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? Para echarle 15 vacas a ver qué resultados das. Después tenemos otro toro, que es el número uno, el desatado, que es un toro con más cara, toro de más trapío, más hondo. Y este toro lo indultó en el año 2005 Víctor Puerto en la plaza de toros de Almodóvar del Campo. Y también fue un toro, ese toro fue un toro más temperamental, más bravo, ¿no? Y también pues se ha cubierto ya un año, un lote pequeño. Bueno, y esperamos resultados a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal eso, como veréis, sementales pues están aquí en preparación hasta que, bueno, que llegue el momento de echar a las vacas, que será aproximadamente por el mes de febrero. Hasta entonces, las vacas se esparcen por las 450 hectáreas de la brevera entre suaves ondulaciones plagadas de cañamones y malezas que aguardan la llegada de las lluvias, tan escasas en esta región. El conocedor de la ganadería ordena con la voz los movimientos de las vacas y la tropa se desplaza hacia otros lugares de la dehesa. Bellas vacas que ofrecen una expresión de nobleza en la mirada. De los vientres de las hembras que habitan estos campos extremeños saldrán las camadas de cuatreños, utreros y herales para completar las corridas de toros y novilladas que cada temporada se anuncian a nombre de Luis Albarrán. En esta época del año, las vacas de diferentes edades están reunidas en amplias manadas que se irán seccionando por lotes cuando el invierno atenúe sus rigores y se avecine la templanza de la primavera. Es entonces cuando las vacas madres y los sementales encuentran las condiciones idóneas para estimular su excitación sexual y las cubriciones se realizan con regularidad. En este cerrado están las vacas madres de la ganadería. La ganadería consta de 200 vacas que de cría, vacas de vientre, y bueno, la morfología que tienen las vacas pues es muy parecida a los sementales que hemos visto, porque son vacas grandes, son vacas amplias, de pecho, no tienen excesivamente cara, una vaca que no es excesivamente cornalona, porque esta ganadería no tiene excesivamente cara, de ahí que a lo mejor pues le falta el trapío, ¿no? Porque los gustos de las plazas de toros pues un poco ha variado, ¿no? Y antes pues exigía menos cara, hoy día cualquier pueblo exige una cara importante, ¿no? Es una ganadería, como hemos dicho, que es amplia, que es grande, y sobre todo yo destacaría que la forma de embestir del toro este de Murube, lo que yo destacaría más como virtud más importante es el galope que tiene, ¿no? Que todo lo hace cuando el toro embiste y cuando sale bueno, pues sale galopando. Bueno, las vacas nosotros las repartimos, ¿no? A partir del mes de febrero, pues se hacen los lotes, ¿no? Que van los sementales a la cubrición y hacemos 6 lotes. Hacemos 6 lotes según el estudio que hacemos, ¿no? De la ganadería y se echan los 6 lotes. Cada lote le echamos un semental diferente, ¿no? El vaquero nos conduce ahora al encuentro con los toros. Con los machos que aceleran su crianza para preparar su salida a los ruedos la próxima temporada. Enrique Arroyo es uno de los vaqueros que faenan en la brevera.
Junto al mayoral, Marcos Luis Rodríguez se encarga del control y manejo de los novillos, la mayoría de los cuales orientarán su crianza para participar en festejos mayores según el criterio selectivo que habrá de establecer el ganadero. Un número no inferior a 6 corridas de toros, 2 novilladas con picadores y otras tantas sin ellos son los festejos que cada año se preparan en estas tierras de Alconchel, donde se han asentado los Murúes de Albarrán, apellido acreditado por sus muchos años dedicados a la crianza del toro de lidia. Los del Hierro Artillero de Luis Albarrán tienen una tipología bien definida. Son fieles a su encaste y a la filosofía ganadera de su propietario. Otros miembros familiares cuyo apellido Albarrán recogen los carteles se decantaron por adquirir reses de procedencia bien diferente al encaste Murube para formar sus ganaderías. Las otras ganaderías que hay con la familia Albarrán, como es la de mi tío Arcadio Albarrán y la de mi tío Juan Albarrán, son dos encastes diferentes. No tiene nada que ver con el encaste Murube. Aquí daros cuenta que estamos ante un encaste que es puro, que es el clásico encaste del Hierro de Murube, y no tiene nada que ver con los otros dos familiares ganaderos. Nosotros hemos lidiado todas las corridas de toros de los últimos 10 años, prácticamente casi todas a pie. Hemos lidiado algún espectáculo de rejones en momentos puntuales, pero la verdad es que nos hemos querido quitar el sello de rejones porque llega un momento en que lidiar, tener una ganadería para lidiarla exclusivamente de rejones, como puede ser el caso de esta ganadería nuestra que le va tan bien a los rejonadores, ¿no? Pues yo creo que no compensa, a mí no me motiva. A mí me motiva lidiar al toro a pie y ver el toro en la muleta y ver el toro en el caballo, y no simplemente, con todos mis respetos a los celos rejonadores, creo que es un espectáculo que no tiene nada que ver. Si bien el padre de Luis Albarrán fue quien fundó esta ganadería, la madre, Pilar Marzal Olea, también tiene apellidos muy vinculados a la cría de bravo en tierras de Extremadura. El de Marzal concretamente está ligado a la antañona raza castellana del raso de Portillo, llegada hasta la comarca de Olivenza, tras pasar por las tierras salmantinas de Matías Sánchez Covaleda, de la mano de José Antonio Marzal. Nada que ver tienen estos novillos con aquellos marzales que surgieron del cruce de las vacas portillanas con toros de Pablo Romero y el conde de la corte, y que tanto gustaban a las figuras toreras de la posguerra española. Sin embargo, las figuras del toreo posteriores a la década de los años 40 del pasado siglo mostraron predilección por este toro de formas brevilíneas, bravo y noble, descendiente por vía directa y por cuidada selección de la más acreditada casta fundacional del ganado de lidia, Vista Hermosa. El perfil acarnerado de la cara y la cuerna recogida y armónica son también características físicas peculiares del toro murubeño, un toro que lamentablemente atravesó por periodos de preocupante debilidad, lo cual hizo que fuera perdiendo cartel y se viera desplazado de los escenarios taurinos de mayor relevancia. Esto ganadería la han matado siempre la figura. Nosotros, la época de Ordóñez, la época de Camino, la época de Paquirri, la época de toda esta gente, pues la figura siempre han matado este encaste. Ahora yo creo que tenemos un problema que tuvimos hace unos años, que era que los toros se nos empezaron a caer. Los toros empezaron a caer por una serie de circunstancias, que eso sería muy largo hablarlo, porque eso sí que sería para hacer un comentario muy amplio, ¿no? Los toros empezaron a caerse y entonces empezamos a corregir el tema de las caídas, y cuando ya se ha conseguido corregir que no se caigan, hemos tardado bastante tiempo, pues hemos empezado a lidiar otra vez a pie. Lo que pasa es que volver a entrar otra vez en el circuito pues cuesta. Este año las corridas de toros, igual que en los últimos años, pues han embestido, estamos bastante satisfechos, nos han indultado un toro este año. El año pasado nos indultaron otro, no, en el año 2005, hace dos años, nos indultaron otro toro y estamos muy satisfechos. Yo creo que está en condiciones esta ganadería de competir hoy día con cualquier ganadería. Otra cosa es que tengamos el problema de la falta de cara, porque es una ganadería que lo que no puedes hacer es sacarla de tipo para ir a plazas de primera. En esta llanura de ocres y verdes por la que se desparraman los ganados, se levanta la casa principal de la finca y sus edificios aledaños.
En la fachada porticada se abren los huecos ricamente enrejados y recercados con tinte de albero. Todo ello envuelto en una apoteosis de plantas trepadoras, floridas macetas y encendidos geranios. Los interiores están decorados con profusión de elementos alusivos a la actividad que se practica en la familia de Luis Albarrán. Trofeos y recuerdos, toros célebres, carteles de corridas y un expresivo gráfico que recoge la trayectoria de la ganadería. Este es un cuadro que nos regaló un amigo de Alicante, que es un poco la historia de la ganadería desde donde procede, ¿no? En definitiva, es una ganadería que procede de la raíz Vista Hermosa, puro encaste murube, y que se le compró a Félix Cameno en el año 1968, y refrescando con un semental número 77 de nombre Camposolo y veintitantas heralas, que fueron concretamente 21, de Antonio Urquijo de Federico. Esta es un poco la historia de la ganadería. Bueno, esta es una fotografía muy entrañable para nosotros. Aquí está un acto que no recuerdo concretamente qué acto fue, pero está mi padre a la derecha, acompañado en el centro por José Murube, ¿no? Que persona entrañable, amiga de mi padre, ¿no? De toda la vida y compañero en el tema de la ganadería. Y un hombre, aparte de ser muy amigo, pues que también tenía el mismo encaste, ¿no? Hoy día lo tienen sus herederos y es la misma sangre, el mismo encaste que tenemos nosotros. Esos dos están acompañados, que ahí aparece a la izquierda con Antonio Ordóñez, ¿no? Gran amigo también de mi padre. Este es mi padre joven, pues a caballo, ¿no? Un caballo que tenía y un día de faenas y tal, pues una fotografía ahí también muy, muy bonita. Cartel importante, cartel del año 81, un cartel de la corrida de toro que se lidió en Madrid, en la feria de San Isidro. El año 1980 nos habíamos llevado todos los premios para el toro más bravo, que fue el toro 54 de nombre Tigreso. Fue en aquella época, yo era más pequeño, pero fue una gran satisfacción para mi padre y para todos nosotros. Bueno, esta es una fotografía en cuadro, que hay cuatro fotografías en la que Palomo Linares, pues vemos ahí que torea con la mano izquierda, con la zurda, a un toro, que es el toro 5 de nombre Polluelo, que llevó en Madrid en el año 1981, que optó a... quedó finalista, ¿no?, en los premios de la Feria de San Isidro, del ciclo Isidril del año 81. Ese toro pues fue un gran toro y además que le pegó una estocada formidable, como se puede observar ahí, que le llegó con la mano a la gabuza, vamos. Fue una estocada impresionante de Palomo Linares. Este es el premio más importante al que puede optar cualquier ganadero de bravo. Es el premio del toro número 54 de nombre Tigreso en Madrid en el año 1980. Y es el premio más importante que se lo dan al toro más importante del ciclo Isidril. Y es una satisfacción muy, muy importante. Para optar a tan importantes recompensas, este lugar y las decisiones que sobre él se tomen son los parámetros en los que se encierra el porvenir de la ganadería de Luis Albarrán. En esta plaza de tientas de la Brevera pasaron brillantemente una dura prueba las becerras que gestaron en sus jóvenes vientres el fruto de la simiente brava, inyectada por estos toros que conviven plácidamente entre morriles de pienso y rastros de montanera. Son los sementales que proyectan continuidad al legendario linaje de los Murube, a un encaste que se ha mantenido gracias a la perseverancia de una familia de ganaderos y al paciente trabajo de Luis y Alfonso Albarrán, evitando peligrosos reciclajes en el concepto del toro de lidia. No sería preciso un reciclaje en la ganadería, porque yo creo que la selección de los ganaderos en general va por muy buen camino. Yo creo que los avances que ha habido en estos últimos años respecto al comportamiento de los toros en general, pues es muy positivo. La paciencia y el esmero, pero sobre todo la fe irrenunciable en la crianza de un tipo de toro, han sido los factores que hicieron posible la lenta pero segura andadura de este hierro ganadero.
Es bien cierto que otras ganaderías con reses del mismo origen han derivado últimamente en la participación a gran escala en festejos de rejones. No es el caso de la de Luis Albarrán. En unos tiempos en los que impera la moda del toro corpulento y cornalón, recuperar para las corridas de a pie el de finas hechuras y breve cornamenta, pero bravo y encastado, es todo un acontecimiento. Luis Albarrán González, sus hijos Luis y Alfonso, y los hombres de campo que con ellos colaboran en el cotidiano faenar con el ganado, supieron aportar esfuerzos y aunar voluntades para mantener abierta una puerta a la esperanza y mirar al futuro con serenidad y optimismo.